¿Aló, papá? Sí, ya estoy en casa. Dijeron que ya podía salir. Tengo muchas ganas de verte y de ver a mis amigos. Nos vemos. Estoy cansada de lavar la ropa. No quiero tenderla, no quiero lavarla. Bueno, pues es algo natural. Es tu ropa. Tienes que hacerlo. Pero con mi padre no hacía esto. Pero ahora vives aquí, vives conmigo. Tienes que hacerlo, es tu ropa. No quiero hacerlo, me aburre. Ni siquiera quiero verla acá. Ya estás grande, eres adolescente, tienes que hacerlo. Ay, mamá, cállate. Esther, ven acá. ¡No! ¡Ven! ¡Te digo que vengas! Qué bueno que estés aquí nuevamente. A ti te dejaron salir antes. Me están buscando, pero no pueden encontrarme. Mira, es una función. De nuevo voy a ver gente, aunque sea por última vez. Déjame invitar un par de amigas. Yo también quiero verlas. No te has separado, su mamá ya me lo prometiste. Pero estoy separado. No, no estás separado. Pero si vivo solo con mi hija. Pero no te divorciaba. ¿Aló, Gabriela? Te llamo para contarte que me llegó una amiga. ¿Qué? ¿A ti también? Sí, tengo muchas ganas de ver a Vanessa. Aunque he escuchado algunas cosas extrañas sobre ella. Pero qué importa, lo único importante es que nos vamos a ver. Entonces tenemos que estar sí o sí ahí para encontrarnos todas. Hija, tengo invitaciones para el cine. Vamos. El fin de semana tengo que salir con mis amigas. Pero siempre te quejas que nunca te llevo a ningún lado. Vamos. Está bien, vamos. Me llegó una invitación al cine. No sé de quién es, pero voy a ir por curiosidad. Me contaron que pasaron muchas cosas raras con Vanessa. Sí, desapareció un buen tiempo. Dicen que se volvió loca. Bueno, loca siempre ha sido. Aló. Sí, a mí también me ha llegado una invitación. Para el mismo lugar y a la misma hora. Así que ahí nos vemos. ¿Aló? ¿Aló, Mónica? Sí, Vanessa, estoy acá con Tracy. Hola, Vane. Hola, Tracy. Mónica, tengo muchas ganas de verla. ¿No me acompañan en el cine? Sí, claro. Vamos. No quiero ir. Pero es una invitación al cine. Es justo un momento para estar las dos solas, arreglar las cosas. Te he dicho que no quiero ir. Vamos, por favor, te lo estoy pidiendo. Baja. Ah, bueno, qué mejor. Esa tarde llegaron todos. Mi hija Vanessa, quien se recupera de una ligera esquizofrenia. Los invitados, Graciela, mi secretaria y amante de mi abogado. Mi primera esposa que había secuestrado a mi hija menor, Santiago, mi primogénito, y el abogado que me dejó en la ruina. Quería verlos juntos a todos, y que no falte ninguno. Incluí a las amigas que me pidió invitar Vanessa. Ella tenía sus razones para convocarlas. Thank you.
En la invitación decía: no vayas a faltar y anda con quien más quieras, que hay una razón importante para que estés presente. Y todos obedecieron. Naturalmente nadie imaginaba lo que sucedería, pero en la sala había desfalco, traición y extorsión. Las amigas de mi hija fueron envenenadas por ella minutos antes de ingresar. Eran responsables de haber corrido la voz que Vanessa estaba en un manicomio. Mi abogado, en complicidad con mi secretaria, me había dejado en la ruina. Y mi exesposa me extorsionaba con mi hija menor. La solución al problema: muerto el perro, muerta la rabia. Y esa tarde, todos supieron que soy un psicópata.